Yo estuve haciendo el Prius hace unos meses atrás, el Prius regular. Este es el Toyota Prius Prime, modelo 2024. En mayo ya lo van a tener en los concesionarios. Si alguien está interesado en comprar uno, ya sabe que lo puede ya empezar a ordenar por ahí. Tenemos el SE, XSE y el XSE Premium. ¿Qué hicieron aquí? Les voy a hablar un poquito de lo que está pasando en el mercado de la electrificación. Toyota en este momento tiene más de 14 modelos que tienen algún tipo de electrificación en su flota. Pero la noticia que yo les voy a dar a ustedes, que no es oficial, pero de la fuente que viene, es una fuente muy poderosa. En el año 2050, solamente 20% de la flota de automóviles en el mundo va a ser eléctrica. Puede durar un poquito menos eso de 2050 si los gobiernos siguen dando plata. O sea, que te regalan $1,000 de incentivo para que te compres un carro eléctrico, lo que sea. Si siguen dando ese tipo de incentivo, eso puede cambiar y variar un poquito, pero más o menos ese va a ser el volumen mundial. Y eso se lo digo yo desde ahora, porque lo que estoy viendo pasando en el mercado en este momento. Vamos a darle un vistazo porque lo trabajaron bastante. Este es mucho más eficiente. Para el año 2030, que eso está ahí mismo, a doblar de la esquina, Toyota está planeando invertir más de $70,000 millones a nivel mundial en plantas para construir carros eléctricos como este, para plantas de batería, para un montón de cosas, $70,000 millones. O sea que el plan de meter plata que tienen aquí es gigantesco. Esta es lo que le llaman la silueta fluida y en movimiento, y es la silueta del Prius más eficiente construido hasta la fecha. Este era el Prius antes, ¿verdad? Más feo y más lento de la historia, pero era muy eficiente. Ahora es 65% más eficiente que la versión anterior, súper mejorado. Si miran al frente, ahora el frente es mucho más bajito. El comprador a veraje de Prius, estamos hablando de 50 años, están tratando de meterse 30, 35 años con una audiencia que sea multicultural. Quiere decir que esté mezclada los latinos, los asiáticos, los afroamericanos. Mucha mezcla, porque en los comerciales que presentaron eso es lo que venía. Miren el frente afinado que tiene. Tiene entradas de aire, luces LED muy finita, un diseño muy moderno. Miren la curva que le pasa por acá. Yo creo que en lo que es el frente lo trabajaron, ya lo vimos cuando yo lo presenté la vez pasada. Le voy a dar una pasadita así por arriba rapidita para que vean todo. Vamos a ver el motor de este Prius Prime. En modo eléctrico, este motor tiene un alcance solamente de 44 millas. Es un aumento del 75%. Es el motor de 2 litros con 150 caballos de fuerza, que es impulsado por la quinta generación de un sistema híbrido de Toyota de 650 voltios. 161 caballos de fuerza con esta combinación. Ahora, la combinación de todo nos da 210 caballos de fuerza neto, 0 a 66.6 segundos. Es un 40% más rápido que la versión del Prius anterior. Y combinado son 52 millas por galón la eficiencia de rendimiento que da este auto. Si se fijan, no tenemos una subida hidráulica, tenemos la varita. En la versión de all-wheel drive tenemos un motor trasero, que es el motor que impulsa las ruedas de atrás para darnos esa eficiencia del all-wheel drive. Acá tenemos ruedas de 19 pulgadas. También hay ruedas que son de 17 pulgadas, según la versión que tú escojas. La batería se movió hacia adelante y se bajó un poco, porque ahora nos da mucho más espacio en el interior del auto. Tomen en cuenta una cosa. El año pasado, en Estados Unidos, el precio a veraje de un carro eléctrico que se vendió fueron $65,000. Eso es mucho dinero. Esto va a estar por debajo. Ahora, hay otro dato interesante que yo no lo conocía. Ahora en la presentación me lo dijeron. Tenemos de este lado y tenemos de aquel lado para conectar y para echarle gasolina. Como esto es un plug-in, en el mercado americano, solamente el 50% de la gente que se ha comprado un carro plug-in, y esto es un número que incluye a todas las marcas, ¿okay? No solamente Toyota, solamente el 50% lo conecta, el resto nunca lo conecta porque tienen plug-in, se lo compraron para tener los incentivos de los impuestos, pero nunca lo han conectado. ¿Qué les puedo decir a ustedes? Miren el modelo este que viene así, medio acuñado. Es un sedán muy bonito, porque antes era muy feo, pero muy feo, y en eso lo han cambiado bastante. Pilares negros, tenemos la entrada sin llave, pero también tenemos el huequito para la llave. Miren el diseño del captador de luz, que casi ni lo han puesto en la parte de abajo. Todo un modelo muy limpio, y es verdad que lo bajaron. Miren qué bajito del piso está. Puertas grandes, detector de punto ciego. Acá no tenemos cámara porque aquí no tenemos la vista de 360 grados. Miren la silueta que viene así, toda la parte de atrás viene de bajada. Me gusta mucho que le pusieron
estos guardafango color negro para darle un poco de más de presencia, y para abrir la puerta aquí es en la parte de arriba, ¿ok? De este lado izquierdo, acá, es donde tenemos para la gasolina. Del lado derecho es donde está el plug, para el plug-in. Cuando yo tuve este carro la vez pasada, yo le hablé a ustedes de esto, ¿verdad? Y me dijeron que yo no tenía el asiento en la posición bien, que se lo subía, que se lo bajaba, que si yo no sé poner el asiento en posición. Bueno, no importa la posición que yo ponga el asiento, ¿ok? Porque esto yo lo muevo ahí, esa es la parte más alta del volante. Ahí, bloqueado esto, este clutch central está bloqueado totalmente. Vamos a bajarlo, ¿ok? Ahí no está bloqueado, porque yo soy un tipo alto, puse el asiento bien alto, pero, ok, ahí no está bloqueado, ahí veo perfectamente, pero mira dónde tengo el volante, aquí, ¿quién maneja con el volante así arriba de las piernas? ¿Y quién maneja con el asiento este tan alto hacia arriba? Yo no, yo tengo que manejar con el asiento bajo, ahí estoy en una posición cómoda, ahí me lo está bloqueando a la mitad, ¿vale? Si lo subo todo para ver si lo veo, me lo bloquea completo. Entonces, la gente que se puso hablar de esto sin sentarse aquí no sabe lo que está diciendo. Yo muevo el asiento en todas las posiciones posibles, llevo un montón de años haciendo esto, esto está mal, y yo se lo dije anoche a los ingenieros en la mesa, esto no está bien, y yo dice sí, está bien, pero no está bien, man, te lo digo yo, ustedes siéntense aquí, ok, el que se sienta aquí que tenga la experiencia, que para que vea que esto está en el medio, no importa la posición que me ponga, vale, solamente le quería comentar eso, que hasta que tú no tengas la experiencia de sentarte aquí, no diga que sí, que no, que yo no sé. No, siéntate aquí y después habla. Aquí en la parte de atrás tengo dos conectores de USB y un conector de 150 watts ahí abajo. Bolsillo solamente de un lado. El espacio está bien, porque esta es una posición buena de manejo. Espacio en la cabeza, agarradera. Hay bocinas en las puertas. Acá tenemos para poner dos copas. Buenos materiales, son los mismos que están adelante. No es piel de verdad. Se los digo que no es piel de verdad, porque cada vez vamos a ver menos y menos la piel de verdad en los carros, la tendencia del mercado, lo que está pasando, y no hay cómo evitar eso. Acá, estos asientos se acuestan 60-40, nos da un espacio porque quedan completamente planos, si se fijan, nos da un espacio de carga bastante bueno, tomando en cuenta que tenemos un Toyota Prius en la mano, y no te sientes aquí que vas claustrofóbico, vas muy bien situado cuando estás sentado aquí en el asiento de atrás. Aquí arriba del Prius Prime tenemos un panel solar, que precisamente no lo podemos ver porque está el sol dándole directamente, pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de paneles solares aquí arriba. Aquí lo dice Solar Charging System. Eso te da 3 o 4 millas solamente. Si manejas el día entero con esto en el sol, es lo que produce, es capaz de producir eso. Te cuesta $650 más o menos comprarlo. Tenerlo como noción, y pierdes el sunroof. No tienes más sunroof cuando tienes esto puesto. Yo no creo que recuperas tu dinero haciendo esa inversión, no sé, porque cuánto tiempo tú tienes que rodar para ganar 3 o 4 millas al día para que te cubra lo que son esos $150 que lo vas a financiar con el carro, no sé, analízalo. Este es el Toyota Prius XSE Premium, este es el que tiene, como digo yo, todos los tiquitiquis que le puedes poner. Veo que tengo enfriamiento y calefacción para los dos asientos, piloto y pasajero. Tiene un diseño bastante bonito aquí en la parte de adentro. Igual ya les comenté lo del volante. Ahora yo, en esta posición que estoy, la parte de abajo de esa pantalla para mí está tapadita. Pero bueno, ya no vamos a hablar más del tema, porque aquí todo el mundo dice que sí pueden ver, que sí pueden ver, pero hay unos cuantos que decimos que no podemos ver. Entonces esta es una cosa ya de, o sea, ¿qué te puedo decir yo a ti? Anyway, este carro, como les comenté, tiene el panel solar en la parte de arriba, que es una opción que la puedes comprar. Lo bueno de esto es que ya no vas en un carro feo, ¿ok? Ya no vas en un carro feo, vas en un carro muy bonito que antes no lo era y ahora sí lo es. Entonces, esa es la gran diferencia. Acá yo lo voy a poner en el modo Sport, ¿ok? Porque voy a tratar de agarrarlo cuando, fíjense, acabo de ponerlo en el modo Sport. Está activado el freno regenerativo, porque todo lo que se puede hacer posible aquí para cargar esta batería, lo más posible, porque mientras más tenga batería, menos vas a gastar tú el combustible. ¿Ok? Entonces,
tiene un torque y una salida muy buena, muy buena. El torque son 139 libras, tenemos el motor eléctrico en la parte de atrás, ya saben que la batería está posicionada bien bajita hacia adelante para que el centro de gravedad del auto sea bastante bajito, eso te da una mejor conducción, ¿ok? Mira la pantalla grande que tenemos aquí en el centro, yo tengo activado ahora el Apple CarPlay porque estoy navegando la ruta que me dieron ellos para navegar. Tenemos dos conectores inalámbricos USB-C, no tenemos, y uno de los redondos, pero no hay un cargador. Dos lugares para poner copa, todo el control aquí de este carro está al centro. Aquí puedo activar lo que es el modo eléctrico solamente, o lo puedo poner automático, que él decide si va eléctrico o se hace la combinación de los dos. Tengo para quitar el control de tracción y para cambiar los modos de manejo a la palanca para activar drive, reversa o ponerlo en neutro. No hay panel solar, ya saben ya que la visibilidad en sí es buena en todo el auto menos en esta pantalla. Cuando el auto, tú tienes activado los modos de asistente de manejo, él está monitoreando también tu cara para asegurarse que tú no te quedas entretenido o dormido o haciendo lo que pique el pollo, como digo yo. Aquí en la parte de abajo esto dice Prius, el material de la terminación es muy bueno. Esto sí no es un plástico malito, no malito, de otra calidad como tenemos en el Corolla, por ejemplo. Y aquí adentro tenemos este material que es como si fuera un metal porque está frío, pero debe ser plástico también, pero el color vino que le dieron es muy bueno. Esa costura la tenemos también en los asientos atrás y arriba tenemos unos toques especiales. No sé si lo pueden ver con esta cámara cuando yo me aparto aquí al centro. Tenemos acá para el teléfono, tenemos para el Bluetooth y en la mano derecha donde tenemos el cruise control adaptativo que está activado, los modos de manejo para subir también y controlar un poco lo que es la pantalla, radio y todo lo demás, asistente de mantenerte en línea, porque esto está equipado también con Toyota Safety Sense 3.0. Tenemos 220 caballos de fuerza combinado, el averaje son 48 en autopista, 47 combinado, y lo que se llama MPG, que son millas por galón eléctrico, 114 millas por galón eléctrico. O sea que tienes mucho, mucho, mucho. Ellos esperan este año vender 10.000 de este Prius, el año que viene vender más o menos 14.000 de este Prius. Aquí sí tenemos sistema de sonido JBL, bocinas en las puertas, el freno de regeneración está activado, está bastante, bastante duro, bastante fuerte, que a mí me gusta mucho. Me gusta también el volante, el grosor y el tamaño que tiene, se ve muy bien. Pusieron bien delicado el logo de Toyota, en otros carros como el Corolla lo tienen más grande, más se sale, las costuras son rojas, se siente bastante bien. Tenemos en la mano izquierda aquí calefacción para el volante, para las luces ponerla en automática, yo voy a doblar aquí. Yo lo que quiero es salir a alguna carretera donde yo pueda acelerar un poquito. Bueno, esto no es una carretera, esto es una calle normal en esta ciudad pequeñita, Carlsbad, aquí en California. Oye, él se mueve bien, todo el tiempo veo a la policía, so hay que andar un poquito con cuidado. Acá, esto es como una tapa, en la parte de abajo hay también una gaveta, ok. En las puertas tenemos donde poner copa, aquí en la parte de adentro también tenemos dos conectores de USB-C, o sea que tiene dos, cuatro y dos atrás son seis, está muy bien equipada, seis conectores de USB, después te metes en un carro que no tiene ninguno, le ponen uno solo y tú dices, pero ¿por qué hicieron eso? Mira, acá tenemos para el volante, tenemos las cámaras para ver laterales con varias vistas, ahí la tiene puesta, mira, las vistas laterales, muy bien, vamos a acelerar desde cero. Tenemos asistente de salida de carril, tenemos asistente de mantenerte en línea, el carro está con toda la seguridad que sí, porque este es el top of the line, ¿eh? Este es el más elegante. Yo te digo una cosa, me ha gustado mucho este carro por fuera y me gusta mucho el diseño que hicieron por adentro porque el cambio es bueno, excepto ya la historia del volante, no la voy a repetir porque cuando tú hablas algo con alguien y siguen en lo mismo, bueno, ya eso no tiene arreglo. Yo anoche estaba sentado con el ingeniero de este carro en la mesa comiendo. Estábamos tomando. Él vino de Japón, o sea, él no habla mucho inglés. Su traductor estaba al lado. Pudimos tener una conversación buena. Yo le hice bastante preguntas. Le pregunté de esto. Todo el mundo me da una excusa diferente. Oye, la transmisión tarda en tirar el cambio, pero lo tira, ¿eh? Se siente... O sea... Se siente un cambio cuando tú aceleras a la larga y te da el efecto como si fuera
una transmisión de varios cambios que te va tirando esos cambios. ¡Wow! Bastante bien, ¿eh? Claro, porque es la misma que tenemos también el Corolla, que es la SBT, que la tienen programada para que te estires ese efecto de ¡pum! Como si estuviera cambiando. Se tarda un poco, incluso coge fuerza y después dispara. ¡Pah! ¡Pah! Para que tú lo sientas y se siente, o sea, no se siente nada mal, pero ya sabemos ya que eso tampoco tú lo vas a usar para irte a las pistas, a carreras ni nada por el estilo. Escuchen la transmisión. Ahí tiró un cambio. Ahí tiró un cambio. Está bastante bien. Ahora, le digo una cosa. Va sentado en una posición cómoda. Los asientos son bastante cómodos, todos controlados electrónicamente. Aquí a la mano izquierda tengo memoria para dos asientos. Todos los controles para las ventanas también lo tengo acá, para controlar los espejos retrovisores. Todo al alcance de la mano. El diseño está lindo. Lo que no funciona es la parte de arriba del volante. Pero en sí, el diseño está muy bonito. Un diseño muy guapo, ¿eh? Como si estuviéramos sentados aquí en la cabina de un avión, porque tiene ese tipo de diseño inclinado hacia acá, pensado mucho en la persona que va piloteando el auto. Al final, la persona que se compra en este auto están pensando mucho en el consumo, en el ahorro y en manejar un carro, lo que le llaman verde, un carro green, un carro que no consuma mucho y que sea un carro bastante limpio dentro de lo que cabe. Ya le expliqué a ustedes que hay que hacer 90 Corollas regulares, ¿ok? Para consumir la misma cantidad de materiales y energía que se consume para hacer un carro eléctrico. Y los que son los híbridos, hay que hacer 7 híbridos para consumir lo que se consume haciendo un carro eléctrico. Entonces el carro eléctrico viene siendo el carro más sucio que hay de fabricar, el carro que más contamina. Yo se lo estoy diciendo, ustedes ya con el tiempo podrán comprobarlo y darme la razón o no dármela, como me la han tenido que dar en muchas cosas de las que yo digo, ¿verdad? Acá tengo botones que son para la información que tengo allí delante de la pantalla y cambiándola, cambiar también el radio. En la parte de abajo tengo los modos también. Y para controlar información en la pantallita aquí adelante, aquí la tengo. Me deja ver el aire que tengo en las gomas. Información de mi teléfono, voy cambiando. Ahí me indica lo que está haciendo el panel solar en el techo ahora. Por ejemplo, ahora, como el vehículo está apagado, cuando el vehículo está apagado no está generando, no está captando el panel solar, pero desde que lo encendimos hasta ahora ha generado 0.2 millas. Vamos a dejarlo así el resto del tiempo, que yo voy a rodarlo a ver de aquí a que regresemos con un día nublado cuánto genera, si genera un poquito más de millas, pero ahí me lo va indicando. Qué bueno, o sea, ahí te indica todo, todo, todo. Yo lo tengo, ya les dije, hay conexión a Apple CarPlay, Android Auto, Toyota Safety Sense 3.0, el sistema operativo nuevo de Toyota. Cuando vas a conectarlo, te pregunta si lo quieres conectar inalámbrico o si quieres usar el cable. Y tienes todos los servicios también de suscripción de Toyota que te ofrecen gratis primeros meses, muchos servicios que van a tener, después los tienes que pagar. Por supuesto, son todas suscripciones que van a ser opcionales, que tú las tengas o no las tengas. El material con que están hechas estas sillas se llama Softec, o sea que no es piel, ya lo sabemos ya que no es piel. Claro, mira, cuando tú aceleras este carro, tú sientes que tú necesitas más, un poquito más de poder, porque yo lo estoy acelerando hasta el fondo, que esa no es la idea de tener un carro como este, ¿verdad? Pero para mi gusto le falta un poquito de esa fuerza. Imagínate cómo era el Prius anterior. Este es 70% más eficiente y tiene más poder que el anterior. Imagínate. Me encanta ver lo que está generando el panel solar. No ha generado absolutamente nada desde que nos sentamos aquí, porque como les comenté antes, el día mira cómo está medio nublado. Yo estoy seguro que lo pueden ver con las cámaras, como anda todo nublado. El movimiento de este volante es aquí abajo, igual es mecánico. Mira, se baja incluso más todavía. Ah, bueno, mira, fíjate. Mira, por primera vez yo tengo mi asiento bien arriba, ¿verdad? Yo no manejo en esta posición normalmente. Entonces puse el volante todo abajo y ahí sí puedo ver la pantalla completa, pero con el volante así abajo está casi en mis piernas. O sea, no es la posición ideal, pero ahí sí lo puedo ver completo por primera vez desde la primera vez que me senté en este carro, ¿eh? Pero no es mi posición ideal de tener el asiento a esta altura que está ahora, ¿ok? Yo lo agarré el auto de quien lo tenía y por eso está en esta posición.
yo no lo había movido. Yo manejo mucho más bajito. Si yo bajo a la posición que yo manejo eventualmente, entonces me empieza a quitar un pedacito de la parte de abajo. Pero bueno, por lo menos en esta posición sí puedes ver la pantalla completa. Cuando lo puedes ver en esta posición, es un diseño muy bonito. Lo puedes ver con esta cámara. Es un diseño bastante, bastante atractivo, ¿eh? Yo creo que es suficiente ya en este interior. Voy a decirle que me lleve a casa, porque acá estamos equipando con el sistema de Toyota. ¡Hey, Toyota! What do you want to do? Take me home. I found 5480 Grand Pacific Drive. Would you like to go now? Yes. Calculating route to 5480 Grand Pacific Drive. Fíjate, ahí está la ruta nueva para regresar a la casa. Me está mandando a hacer una U. Solo le dije que me lleve a casa nuevamente. Este navegador y es lo que vamos a hacer en este momento. Así que bueno, este es el Prius Prime. Ellos hicieron un gran trabajo, un gran rediseño por dentro y por fuera, y es un gran logro. Aquí tenemos para cargar la batería de este carro, que yo les digo que en este momento, si te quieres meter en un carro eléctrico, no hay mejor opción que no sea esta. Porque primero, como esta es una batería pequeña, se carga muy rápido. La puedes cargar en nivel 1, nivel 2, muy, muy, muy bien. Además, esto te da un rango de 40 millas. 40 millas, créeme que si vives en una ciudad, la que sea, en ir y venir al trabajo, vas al mercado, vienes, no haces 40 millas, son casi 80 kilómetros. No lo haces. Entonces, si tu manejo largo no es hasta los fines de semana, vas a ahorrarte mucho, mucho, mucho en la gasolina, porque ese motor eléctrico no va a entrar a menos que tú quieras manejar combinado, que no es necesario hacerlo, te lo juro por Dios. Este punto que vemos aquí que dice, es un punto que dice Prime, ese puntico negro, un puntico medio azulito, es Beyond Zero, que Toyota está enfocado en cero emisiones. De ahora hacia el futuro, cero emisiones lo van a lograr de alguna manera. Ya yo he manejado el carro de hidrógeno de Toyota, créeme que está muy bien. Ustedes saben que el hidrógeno, lo que hay que es mejorar mucho, que ya está pasando ya, ¿ok? Para tener mejor rango, es cómo se comprime, ¿ok? Mientras más logres comprimir el hidrógeno, más rango vas a tener en un carro de estos, porque mientras más hidrógeno logres meter aquí, va a ser mucho mejor. Lo que el hidrógeno se expande demasiado, hay que comprimirlo, 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 y esa tecnología está mejorando cada vez más, y el futuro va a ser hidrógeno, créanmelo. Tengo unas cifras aquí que yo se las había dado antes, pero se las voy a repetir otra vez, porque yo creo que tengan en cuenta que hacer un auto eléctrico es lo más contaminante del mundo. Al punto que con los recursos que tú usas para hacer un auto eléctrico, tú fabricas 90 Corolla Cross híbridos, como ese que está ahí atrás de mí. Fabricas 90 de eso con lo que se hace un carro eléctrico, ¿ok? Con los recursos, ¿ok? Y fabricas 7 de estos, ¿ok? Para hacer un carro eléctrico. Imagínense cómo contamina, cómo hay que meterse en la tierra a sacar minerales y a sacar litio y a sacar cobalto. No sé si vieron la noticia hace poquito, los niños en África en las minas sacando cobalto para que tú puedas manejar un carro eléctrico. Pero los tienes, es una cosa de esclavitud. Nadie quiere hablar del tema. Yo voy a hablar del tema. Ok, bueno, miren esta parte de atrás. Ya les, este es el XSE Prius. Aquí tenemos el Beyond Zero ahí atrás. Lo vamos a abrir. Se abre con la llave, se abre eléctrico. Hay un espacio buenísimo aquí en la parte de atrás. Tenemos un cobertor. No es un auto súper grande, pero sí tiene espacio, porque esto es como un hatch que tenemos aquí atrás. Bastante bien, ¿eh? Este carro a mí me gusta, para que sepan. Ok, entonces quedamos que con este carro tenemos 75% más de rango. Tenemos un averaje de 44 millas solamente en modo eléctrico, 52 millas combinadas, 220 caballos de potencia. Los precios son: el modelo SE empieza en $32,350. El modelo XSE empieza en $35,600. Y el modelo XSE Premium empieza en $39,170. Para que lo tengan en cuenta a la hora que vayan a un concesionario a negociar, tienes que añadir $1,100 de envío del carro, que eso no está incluido. Aquí dice Prius aquí en la parte de arriba también. El diseño no está mal, está bastante bien, está bastante bonito. A mí me gustó, me gusta que dice aquí Prius, con letras que sobresalen en color negro. Así que bueno, ahí lo tuvieron. Este es el Toyota Prius Prime. Ellos esperan vender este año 10,000, 14,000 el año que viene.
Al Vázquez TV en Instagram, Al Vázquez TV en TikTok. Nos vemos la próxima.